Nuestro fundador, Padre Arnoldo Jansen, dio a la congregación femenina el nombre Misioneras Siervas del Espíritu Santo. Su espiritualidad está enraizada en el misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El término sierva enfatiza nuestra relación de pertenencia, de dedicación, de escucha atenta a sus inspiraciones, en constante discernimiento del mejor servicio al reino de Dios. Nuestra congregación fue la primera comunidad religiosa femenina con dedicación específica a las misiones de ultramar, es decir, más allá de las fronteras del país, de la lengua y cultura propias. El Espíritu Santo es el protagonista de la misión y Él infundió a nuestras madres fundadoras el deseo ardiente de ir más allá de sus propios horizontes al encuentro de pueblos para compartir con ellos el don más sublime, el amor inclusive de Dios. Durante la segunda mitad del siglo XIX, nuestro país sufrió una serie de cambios en todos sus aspectos, de la mano de los gobiernos liberales y la consolidación del territorio nacional. Poco a poco, la unidad productiva de Chile dio un vuelco, desde la hacienda a las explotaciones salitreras y las actividades industriales. La migración campo-ciudad es un fenómeno de grandes proporciones, logrando acentuar la urbanización y dejando atrás la concentración rural, generando así graves problemas sociales en torno al traspaso del inquilinaje a la mano de obra. La migración de miles de inquilinos que apostaron por las oportunidades laborales de las urbes desencadenaron rápidamente un atochamiento insostenible. Ubicados en los arrabales, circundaron las periferias de las ciudades miles de nuevos obreros que junto a sus familias jamás conocieron la prosperidad que suponían obtener. Los obreros y sus familias vivían en conventillos, viviendas colectivas, precarias, divididas en habitaciones, con patios y pasillos compartidos, además de una fuente de agua y servicio higiénico sin alcantarillado. Estas eran condiciones insanas, propicias para contraer cualquier tipo de enfermedad. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la situación de infecciosa en nuestro país era compleja. Las altas tasas de mortandad, pobreza y hacinamiento derivadas de la cuestión social eran factores propicios para la propagación de plagas y enfermedades que aquejaban a nuestro país. Según los censos históricos de 1920 y 1930, la tasa de mortalidad en Chile era una de las más altas en el mundo, acrecentando su número principalmente en infantes y mujeres que daban a luz en condiciones higiénicas deplorables. La situación de fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX concretizaban en pleno el simbolismo de la desigualdad de la debacle y del egoísmo de unos sobre otros. El escenario social del centenario de Chile acarreaba un universo de conflictos, problemáticas y descontentos. Ante este contexto social, la Iglesia Católica no podía quedar ajena. Por esto, en el año 1891, el Papa León XIII promulgó la Rerum Novarum, encíclica que manifestaba su amplio apoyo a la clase trabajadora y a las reformas laborales, apelando directamente a la conciencia y solidaridad del sector privilegiado.
Sin embargo, pese a la desigualdad expresada en Chile a comienzos del siglo, la bonanza del salitre se tradujo en la construcción de una serie de monumentos y obras públicas que presidentes como Ramón Barros Luco se preocuparon de materializar. Pero el panorama general de los sectores populares seguía siendo el mismo, de manera que la sensibilidad de Barros Luco germinó su espíritu solidario. La tarea fue ardua y hasta hoy no ha finalizado, pero sin duda el ejercicio de la bondad y caridad de quienes contribuyeron concluyó con mejoras sustanciales para un Chile agradecido. Aquí, en plena comuna de San Miguel, rodeado de los campos y suburbios de la época, se puso la primera piedra para la construcción de este centro hospitalario. Tras la muerte de Barros Luco, su esposa continuó con la misión trazada. Como herencia de su fallecimiento, acceden a 300.000 pesos al hospital en el año 1919. La señora Mercedes fallece en 1926, dejando también una cuantiosa herencia para el hospital. Pero esta vez, los dineros debían utilizarse en implementar espacios religiosos en el lugar. De este modo, se construyó una capilla y un claustro, lugar donde se radicaron hermanas alemanas solicitadas por este servicio de salud. Posteriormente a la donación, el complejo asistencial mixto pasó a llamarse Hospital Ramón Barros Luco, en honor al esfuerzo y sacrificio por concretar este proyecto. La intención de incorporar la espiritualidad y el aspecto religioso en el construido hospital fueron las razones por las que Beneficencia Nacional de Chile y el padre José Smith, de nombre de la provincia chilena de la Congregación Misionera Sierva del Espíritu Santo, presentan un proyecto para que las hermanas alemanas lleguen a dicho hospital, con el propósito de dar una luz de esperanza a la catástrofe infecciosa desatada. Las hermanas llegaron a Chile, solicitadas por el padre Schmidt, especialmente debido a la situación de tifus que existía en el país, y esta gestión que él realizó con la misionera Sierva del Espíritu Santo fue traspasada a Argentina, a la provincia de Argentina, quien envió a las primeras hermanas a Chile a fin de responder a esta necesidad en un momento en que había en torno a 300 o 400 personas infectadas de tifus en el Hospital Barros Luco. Entre las hermanas que llegaron en ese primer momento estaba la hermana Ósita, la hermana Mercedes y la hermana Filipiana, quienes eran enfermeras y llegaron especialmente a atender esta situación en el hospital. También estaba la hermana Berlindis, que vino para hacerse cargo de la cocina, y la hermana Clemente, que se encargó de la lavandería. Ellas, como equipo, de alguna manera fueron respondiendo a la necesidad que el hospital planteaba. Para 1934, las hermanas misioneras Sierva del Espíritu Santo llegan a nuestro país bajo una serie de dificultades. El viaje del país vecino no fue sencillo. Por el contrario, estuvo cargado de dificultades, entre las que se encuentra la envergadura de las distancias, los escasos medios de transporte y el costo de traslado. Pero las hermanas que llegaron eran todas de Alemania, menos la hermana Mercedes, era argentina. ¿Ya? Los otros eran de Alemania, pero habían llegado primero a Argentina y de allá llegaron a Chile. Llegando a ese servicio, pobrecito, pobre. Igual como los alrededores de todo Barros Luco, las callampas, las poblaciones más pobres.
Entonces ustedes pueden imaginarse cómo están los enfermos atendidos en un hospital pobre. El claustro que estaba destinado y fundado, vamos a decir, por la señora de Parosluk, del presidente Parosluco, estaba vacío. No tenía nada, ninguna cosa todavía para empezar. Incluso cuentan las hermanas, cuando las hermanas de Malincroft le mandaron la comida, no tenía ni siquiera cuchara para comer la comida. Pese a todo lo vivido, su motivación por seguir adelante y poder ser útiles en su proyecto fue el impulso necesario para sobrevivir y concretar sus propósitos. Había algunas hermanas que no tenían el título de universitarias que trabajaron más para la pastoral, vamos a decir en ese sentido, aunque no la pastoral no era organizada como hoy día, pero era su tarea principal de apoyar a la gente cristianamente. Había algunas hermanas que tenían, vamos a decir, el carisma y querían trabajar más en la población, pero como tenían tanto trabajo en el hospital, no les quedó tiempo, vamos a decir, para cumplir con ese deber. La llegada de las hermanas alemanas se tradujo en la incorporación de una serie de políticas y nuevos métodos en el área de la salud. Esto dio paso a cambios sustanciales en esta área. Las religiosas que estuvieron acá años atrás participando del apoyo en urgencia, fundamentalmente como enfermeras, donde ellas fueron un tremendo aporte clínico en el manejo de disciplinas clínicas que ellas traían de Alemania, fueron un tremendo aporte para el Hospital Barrosluco en aquellos años. Caramba, qué bien andaba el hospital hoy, porque había una disciplina. Ellas eran muy, muy exigentes, ¿eh? Y todos los técnicos paramédicos, ¿no es cierto?, y el resto del personal comprendía muy bien, ¿no es cierto?, que esas exigencias iban en bien de nuestros usuarios. Estos cambios sustanciales traspasaron rápidamente las barreras del Barrosluco. Al poco andar, comenzaron a implementarse estas distintas medidas de higiene en distintos centros asistenciales. Poco a poco las hermanas consiguieron o obtuvieron la confianza en el personal y vieron que estaban haciendo su trabajo bien, que estaban trabajando para el bien de los enfermos. La mano de obra femenina especializada cada vez era más escasa y necesaria. Por esto, la hermana filipiana, con sus amplios conocimientos profesionales alemanes y la rectificación de su título universitario ante la Universidad de Chile, comenzó a formar enfermeras laicas, enseñándoles todos los conocimientos necesarios para la ejecución de su labor. Había varias hermanas con títulos universitarios que casi no existían hasta ese momento en Chile. Las hermanas compartían sus conocimientos con las enfermeras. Y, sí. Y muchos años la hermana filipiana siguió instruyendo a enfermeras. Llegaban en ese entonces a capacitarse acá y alumnas, novicias, ¿no es cierto?, que venían a capacitarse en técnicas de enfermería, que también ella era, la misma madre era su docente en aquella época, y con una formación extraordinaria salían de acá, porque como te repito, o sea, las exigencias que ellas les pedían eran excelentes, eran extraordinarias. La capilla del hospital fue el lugar físico donde se materializaron liturgias, eucaristías, celebraciones e incluso funerales de algunos trabajadores. Pero también fue el lugar que acogió a muchas familias quienes en un acto de fe se acercaban a pedir o agradecer por la salud de sus más cercanos. Thank you.
cuentan las hermanas que en 1974 disminuyeron las vocaciones religiosas, por lo que no era justificable habitar un claustro de tal envergadura. Se llegó a un consenso con la Universidad de Chile para traspasar el claustro a manos de la Facultad de Medicina de dicha casa universitaria. Se hizo un comodato. Ellos nos ofrecieron una casa en Rey Alberto y el edificio que era el claustro se entregó a la universidad y ellos lo podían ocupar para sus necesidades. Después fui invitada a la casa de ellas, a la calle Rey Alberto, donde ellas me muestran documentos en que aparecen siendo ellas dueñas del convento, pero que por un convenio se lo habían entregado a la Universidad de Chile con el bien entendido de que la Chile tenía que entregarles esta casa. Ellas también están muy contentas, las hermanas, de que su convento no sea echado abajo y sea declarado monumento. Solicitamos a Meli en aquella oportunidad de que ella nos escribiera o nos contara o lo grabara o hablara con algún periodista o hablara con alguna antropóloga donde ella manifestara todas las experiencias que ella había tenido aquí en el Campus Sur y en el hospital. Y sabemos de boca de ella que aquí se vivieron experiencias muy ricas, pero también experiencias muy tristes. Entre sus memorias, las hermanas nos relatan el sacrificio de entregarse al servicio de Dios, la ayuda al prójimo y la evangelización. Bueno, ellas se dedicaron con amor, como digo, sobre todo con mucho amor y sacrificio, se dedicaron a los enfermos y también al personal. Nosotros nos prepararon, sí, a la misión, ustedes van a la misión, tienen que enfrentarse con que si yo, eso nos fue siempre dicho, nosotros llevamos la misión, tenemos que enfrentarnos con mucho. Entonces uno lo hizo con amor y con sacrificio, lo hizo uno todas esas cosas, ¿no? ¿No? Pero sobrevivimos, todavía vivo. Bueno, dará la gracia nomás al Señor por todo lo que podíamos vivir. ¿Cómo trabajan las siervas? Están sirviendo al Espíritu de Dios. Así la una misionera. Tiene que enfrentarse con todo, ¿no? Pero la labor de las religiosas no concluyó ahí. Más tarde comenzaron a llegar a nuestro país hermanas con misiones educativas, quienes fundaron a lo largo del territorio nacional establecimientos educacionales con la intención de llevar la educación a quienes por sus condiciones de vida no podían obtenerla. De este modo se formó en primera instancia un colegio en El Monte, luego en Fresia y finalmente en 1953 el Colegio Santa María de la Ligua. Thank you.
Así, estas mujeres entregadas al servicio de Dios se convirtieron en reales agentes de cambio de un Chile que aquejado recibía de sus manos amor, sacrificio y dedicación, consolidando cambios fundamentales en el área de la salud y la educación, pero principalmente basados en torno a la misión y la enseñanza de la fe y creencia en el Padre, Hijo y Espíritu Santo.